Santa Quitería, pues desde luego es que es una de patrona del municipio en mayo, y desde luego es una de las patronas y fiestas que se vive pues con mucha intimidad, porque es una de las fiestas que mucha de las gentes por cosas de trabajo pues no pueden venir. Entonces, pero la gente del pueblo sí que es la que realmente es la que tira para que esta fiesta, pues desde luego, con su feria, semana cultural, y bueno, y hoy, terminando en este sábado, en este caso, por lo que haces es subir a Santa Quitería, se baja, se da la vuelta al pueblo a la Virgen, y luego pues lo que hace es subir la Virgen del pueblo a Santa Quitería, se le hace la misa de romería, y luego, pues bueno, un día de hermandad y de fiesta de todos los vecinos del pueblo, bueno, y todos, como no, pues es de todos los familiares y amigos que nos acompañan, que obviamente, pues todos, entre todos, pues es lo que hacemos la piña, ¿no? Muere muy joven Santa Quitería, y luego ya los San Perinos pues ya no sé mucho cuál es su devoción, pero bueno, ya vemos cómo la quieren y cómo la adornan y cómo cuidan aquí y un poco todo. ¿Qué dice a las personas que lo han hecho? Buen provecho. Freímos el conejo y después nos levantamos a las 6 de la mañana y entonces ya juntamos los bocaos con las judías. O sea que ya somos, y así ya cuando viene el sacerdote hace la misa y después la repartimos aproximadamente a las 12:30 o la 1, no sé qué hora es ahora. No tiene nada especial, es el hecho de venir y comer en hermandad con todos, ¿no? Judías ya sabemos que es un plato muy generalizado, pero es el hecho de venir a participar ya. Y a comer con los vecinos. He venido invitada por un hermano de mi marido. No es la primera vez que vengo a Sanper, pero a Santa Quitería es la primera vez, la cual me ha gustado mucho la romería, la ermita y en general el ambiente que hay. Por Santa Quitería, claro, es la patrona del pueblo, pues la tiene que... No como otros santos, los santos de la calle y eso, pero como Santa Quitería, pues claro, la fiesta mayor. Es que es nuestra Virgen. Es el pueblo, la adora, en fin, cositas así, muy bonito todo. Nos juntamos en cuadrillas, venimos aquí con ollas, nos preparan la comida buenísima y nos vamos por ahí de campo a comernos todo. Traemos aquí cada uno lo que queremos para un vermú, luego comemos las judías y estaremos hasta final de la tarde y de aquí ya la verbena. O sea que un día espectacular. Y hoy, como lo veis, nos está diciendo un día de cojón, como diríamos los de Sanper. Bueno, pues hoy día desde por la mañana hemos contratado a la charanga para que amenice un poco la procesión hasta Santa Quitería y luego nos acompañarán mientras vendemos bingo por la tarde en todas las cuadrillas y lo que saquemos de beneficio pues será para las fiestas tanto de mayo como de agosto. Y ya por la noche pues disco móvil para todo el que quiera venir. Bueno, y el parque infantil que empezará dentro de un rato. Ellos se juntan hace muchos años, nosotros somos apegados. Sí, ellos son los que se juntan de hace más de 40 años. Nosotros nos pegamos a ellos, nos juntamos y así lo pasamos mejor. Pues ensaladas, carnecica asada, dulces, flanes, tartas, champán, de todo. El tiempo, bueno, nos acompaña pues muy bien, que es de agradecer, que tengamos un día de romería agradable y bueno, siempre... Me imagino que es el buen entender de todos que, como bien hemos dicho, pues acompañaremos al cierre de estas fiestas de mayo, que como en la feria ya desde el día 14, o sea 13-14, pues bueno, ya no hemos parado hasta el día de hoy que hacemos su fin.